Hola amigos droneros y droneras, están en Todo Sobre Drones y en esta ocasión estaremos haciendo unas pruebas que nos hacían falta hacerle a este nuestro estupendo KF-102. Estaremos haciendo pruebas como la duración de batería y dentro de ellas también la distancia de transmisión de vuelo y la distancia máxima que alcanza este dron. Muy bien, entonces sin más, vamos con la intro. Muy bien, estamos aquí en el campo de vuelo y haremos nuestras pruebas de distancia de vuelo, distancia máxima. También haremos nuestras pruebas de la distancia de transmisión máxima de nuestro dron. Y por último también estaremos haciendo nuestras pruebas sobre nuestra duración de la batería. Son pruebas que nos hacían falta hacer en nuestro KF-102. Recordemos que ya estuvimos haciendo pruebas, pruebas de cámara, pruebas de también de nuestros modos Follow Me, nuestros modos Circle Point, pero nos hacía falta hacer este tipo de pruebas y veremos qué es lo que sucede con este drone. Muy bien, también estaremos haciendo pruebas sobre qué sucede sin el control, sin una señal del control, y veremos cómo se comporta nuestro KF-102. Entonces empezaremos con nuestras pruebas. Prepararemos nuestro dron. Pondremos la batería, está cargada al 100%. Daremos nuestro protector de nuestro gimbal. Muy bien. Recordemos que este dron trae su ranura para insertar una tarjeta micro SD. Entonces ya la tenemos puesta para que nos grabe todas nuestras pruebas. Muy bien. Prepararemos nuestro control remoto. Entonces encenderemos nuestro control. Encendemos nuestro dron. Encendemos nuestro control. Y ahora encenderemos nuestro smartphone. Muy bien, entonces hacemos nuestras configuraciones que ya sabemos cómo se conecta este dron. Recuerden, aquí arriba en la tarjetita les dejo una lista de reproducción sobre los diferentes videos que hemos hecho al KF-102 para que si ustedes son nuevos en este canal o nuevos en el mundo de los drones, puedan ver desde cómo se configura, desde el unboxing, desde la primera review hasta las otras pruebas que hemos hecho. Muy bien, entonces aquí pues sabemos que tenemos que conectarlo al Wi-Fi y luego nos iremos a nuestra aplicación. Muy bien, una vez estamos conectados al Wi-Fi y a nuestra aplicación, ya tenemos nuestra señal de video. A este dron ya no lo tenemos que calibrar porque ya hemos hecho las calibraciones en otros momentos y hemos volado este dron, entonces no nos pide la calibración para empezar. Bien, como aquí está un poco alto el pasto, entonces intentaré
encender los motores y lanzarlo al vuelo. Muy bien, pondremos a grabar nuestro dron y empezaremos con nuestra prueba de distancia de transmisión. Entonces lo llevaremos hacia arriba y adelante. Le pondré la segunda velocidad para que nuestro dron sea un poco más rápido, batalle contra el viento. Vemos que ahí vamos a, llegamos a los 100 metros. La ventaja de este dron es que aparte de tener la información de telemetría en la aplicación, también la tenemos en el control, entonces ahí puedo saber a qué distancia estamos. Estamos a 200 metros y aún no tenemos ningún corte en la transmisión. Ok, en este punto estoy viendo que empezamos a tener un corte en la transmisión, ya no nos responde el dron, bueno, no nos responde en el video, pero el dron sí nos sigue respondiendo a los mandos del control. Entonces regresaremos un poco y veremos en donde deja de ahí, recuperamos la señal de transmisión. Entonces a los 200 metros estamos dejando de recibir la señal de transmisión. 200 metros para este dron, recordemos que son 200 metros y con este teléfono que es un Redmi. Recordemos que también la distancia de transmisión depende mucho del equipo con el que se está haciendo el vuelo. Entre mejor gama sea el equipo, el smartphone, pues más rango de transmisión tendremos con el equipo. Muy bien, ahí podemos ver que estamos a los 600, 700 metros, pero se ve en la cámara, y el dron aún nos responde. Yo aquí en vivo puedo ver un poco, puedo distinguir todavía nuestro dron y aún no responde bien. Tenemos más o menos 800 metros y a los 800 metros aún nos sigue respondiendo nuestro dron. Es un poquito difícil dejar o distinguir el dron cuando ya no tenemos señal de video. Muy bien, a este punto tenemos 1000 metros y se nos desconectó completamente del wifi y la aplicación se nos cerró porque ya no tiene rango de conexión a los 1000 metros, pero el dron sigue respondiendo perfectamente. Yo lo alcanzo a ver aún, y si le doy más altura se puede ver que hace el vuelo también. Y si avanzo, el dron responde correctamente. Está a una distancia de 1400 metros y a esa distancia también al control ya le cuesta trabajo obtener los datos de telemetría. Entonces
ya se está agotando la señal del control, 1618 metros. Entonces ahora aplicaremos el Return to Home. Ok, ahí aplicamos nuestro Return to Home a los 1600 metros y se supone que el dron, yo lo perdí completamente de vista y por ahí nos debe de empezar a aparecer nuestro dron. Estamos a 1100 metros, a 1000 metros. A esta distancia se supone que el dron viene regresando hacia nosotros. Muy bien, y como está un poco nublado, aún no lo distingo. Ok, perfecto. En este punto alcanzo a ver nuestro dron. Y viene regresando de su viaje de 1600 metros. Un kilómetro, un poquito más de kilómetro y medio. Y nuestro dron viene regresando sin problemas, aunque ya no tenemos señal de video. Por aquí viene nuestro dron. Recordemos que este dron baja bastante lento. Su descenso es bastante lento, entonces en este punto tenemos ahí arriba nuestro dron, pero tarda un poco en descender. Vamos a volver a conectar nuestro dron mientras desciende. Y ahí tenemos nuestra señal nuevamente de video. Y tenemos a nuestro dron regresando. También aquí nos marca que tenemos ya un poco de batería baja. Entonces también vamos a aprovechar a entonces vamos a probar también nuestro rendimiento de batería. Y ahí tenemos a nuestro dron. Y vamos a cancelar nuestro Return to Home. Ahí lo cancelamos. Nuestro video, iniciamos de nuevo. Muy bien, entonces ahora esperaremos la alerta de que tenemos batería baja. Estaremos volando el dron cerca de nosotros. Muy bien, en esta parte, en la edición de video, no voy a meter ningún corte de video para que el cronómetro que ponemos aquí
sea lo más exacto posible. Entonces no haré ningún corte. Disculpen por no hacer ningún corte, pero es con la finalidad de la prueba. Ok, en este punto nos advierte sobre la batería, que la batería es baja. Vamos a ver qué tanto nos aguanta aún con la batería. Buscaremos un terreno para que nos aterrice el dron. También ahí, si queremos ir muy lejos, el dron nos hace algún tipo de advertencia de que se encuentra baja la batería. Ok, todavía tenemos aún tenemos un poco de batería para seguir con la prueba de duración del dron. Ok, ya lleva algunos minutos con la advertencia de la batería, lo cual podemos intuir que la advertencia nos los hace bastante a tiempo para poder regresar de algún lugar donde lo tengamos, que esté un poco lejos el dron. Entonces vemos que es bastante prudente la alerta sobre la batería. Y aún tenemos un poco de batería. Ok, yo creo que la duración de la batería es bastante buena, a pesar de que nos manda la alerta sobre batería baja. Aún así, todavía dura bastante en vuelo, dura bastante en vuelo. Y pues esto hace que me guste aún más el KF-102, porque es un dron que me gusta bastante, puesto que es un dron muy económico para las cualidades que tiene. Obviamente hay drones que son mucho más económicos, pero no tienen las cualidades que este dron tiene. Y obviamente también hay drones que son mucho más completos, pero son a otro rango diferente de precio. Entonces esto hace que este dron, la verdad que me gusta bastante. Es un dron que me sigue gustando mucho por su precio y su relación precio-calidad.
bien. Bien, ahí el dron alzó el vuelo automáticamente. Ven, yo no estoy tocando nada y lo que está aplicando es un tipo de return to home en el que subió a la altura predeterminada y en este punto empieza a bajar. Veremos si nos aterriza completamente, si ese es el protocolo de actuación para cuando no tiene batería. Y vemos que viene bajando. Lo voy a hacer. Lo voy a llevar un poco hacia adelante. Y ahí tenemos nuestro dron. Ok. Voy a parar la grabación y voy a apagar el control. Muy bien, vemos que nuestro protocolo de este dron es algo diferente que otros drones que hemos visto. Los otros drones lo que hacen es simplemente empezar a bajar cuando ya no tienen batería. Y este dron lo que hace es, cuando simplemente ya no tiene batería, es aplicar un tipo de return to home. Y de esta manera podemos traer con seguridad nuestro dron y aterrizarlo correctamente. Muy bien amigos, ahora empezaremos con esta pequeña prueba, que es para ver qué es lo que sucede sin un control remoto conectado. Veremos cuál es el comportamiento de nuestro dron cuando no detecta ningún control remoto conectado. Muy bien, entonces procederemos a apagar nuestro control y veremos qué comportamiento toma nuestro dron. Ok, vemos que el dron inmediatamente toma una altura predeterminada y lo que creo que hace el dron es hacer nuestro return to home de manera predeterminada. Espero que ahí se logre ver bien. Ahí viene nuestro dron. Haré a un lado nuestras cosas y vemos que ahí el dron lo que hace es como un comportamiento predeterminado. Lo que hace nuestro dron es aterrizar, hacer un return to home. Es un poco diferente al comportamiento que tienen otros drones, que se quedan flotando en el aire y esperan a que se conecte un control. En este caso de este dron, lo que hace es aplicar un return to home si es que nos estamos saliendo del rango de transmisión del control o en caso que se nos llegue a agotar las baterías del control, que se nos llegue a desconectar,
lo que hace es aplicar un return to home. Entonces en este caso vemos que es bastante seguro el comportamiento. Este dron puede tener varias aplicaciones y claro, puede tener sus riesgos dependiendo la situación en la que estemos. No encuentro fallas en su lógica. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestras pruebas de distancia de transmisión y también de la distancia de vuelo, así como la duración de la batería. La verdad, concluyendo un poco los resultados de nuestras pruebas en transmisión de video, creo yo que si al menos tuviera el control una antena real, creo que nos podría dar un poco más de distancia de transmisión. Pero para hacer un dron económico, la verdad 200 metros es bastante bueno. 200 metros más o menos redondeado es lo que nos estuvo transmitiendo, y eso hace que sea un dron bastante bueno. Ah, bueno, menos mal. Yo creo que es una distancia buena que se le puede sacar bastante provecho. Y sobre la distancia de control del dron, vemos que aunque perdemos la señal de transmisión, incluso se nos elimina la conexión Wi-Fi porque es demasiado lejos, pero tiene una muy buena transmisión. Nos dio 1600 metros de distancia. Yo lo perdí completamente de vista, y en cuanto el control con el dron empezó a tener interferencia de señal cuando ya no me llegaba bien los datos de telemetría, en ese punto apliqué el return to home y regresó seguro a casa, y fueron 1600 metros, una distancia bastante buena. Y recordemos que todo ese recorrido, aunque ya no nos está transmitiendo a la aplicación, pero todo ese recorrido se está grabando en la tarjeta micro SD. Entonces 1600 metros de distancia de vuelo es muy buena distancia, excelente, mucho más de lo que yo había pensado y mucho más de lo que yo había predicho para este tipo de drones. Pues sabiendo esto, la verdad esto hace que este dron sea aún sigue siendo uno de los más económicos y más completos que hay por ese precio por el que se puede adquirir, y la verdad me sigue gustando mucho este dron. Muy bien, si te gustó este video, si te sirvió, dale like, suscríbete por favor, deja tus comentarios, siempre trato de resolverlos. Recuerda, felices vuelos y nos vemos en la próxima.